Se acerca el fin de año escolar y con esto se acaba el tiempo para subir las notas y pasar de curso. Por lo mismo, quisimos saber cómo van los alumnos con los ramos y cuáles son sus estrategias para terminar el año y pasar al siguiente curso. Aquí te lo mostraremos. ¿Cuál es el ramo que más te ha costado? Matemática. Mi profesor, matemática. ¿Y tú? Nada. ¿Cuál ramo tendrían que mejorar? Historias. Sí, historia tendría que mejorar porque las notas están ahí nomás. Matemática. Matemática, sí. ¿Cómo te ha ido en este año escolar? Por mí me ha ido bien y todo. Más que nada tengo que esforzarme más para pasar a primero medio y tener un buen ramo, bueno, un buen promedio en este año. ¿Y cuál ha sido el ramo que más te cuesta o más difícil es para ti? Matemática, porque me cuestan las fracciones, la geometría y todo eso. ¿Y qué vas a hacer para mejorarlo? Tratar de estudiar y aprender más y poner más atención en clase. ¿Cómo van los alumnos en este año escolar? Bueno, a esta altura del año ya hay muchos chicos que tienen bien claro de que van a poder pasar de curso y eso significa que han podido lograr los objetivos que se han trabajado durante el año. O sea, a ellos les ha ido bien. Pero podríamos decir que hay un grupo mínimo de niños que está en cierta forma en riesgo de repitencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la repitencia en los alumnos? Sí, las consecuencias tienen en relación con los aprendizajes, porque quedan retrasados en los contenidos y lamentablemente los niños pierden un año completo, pierden ellos, pierden sus familias. Pierden lo que el profesor también invirtió en ellos durante el año y la verdad que quedar con este retroceso en sus aprendizajes es una consecuencia que a lo largo de los años igual pesa. ¿Cuáles son los consejos o tips que podría dar usted para los niños con repitencia para salvar su promedio? Los que tienen riesgo de repitencia. En este minuto los tips que les puedo dar es que le coloquen el máximo esfuerzo. Ojalá poder estudiar en su casa, retomar todas las clases que han sido impartidas, leerlas en su casa, recordarlas con su familia. La idea es que no pierdan el hilo y puedan ojalá salvar los últimos contenidos y las asignaturas que tengan ya con riesgo de reprobación. Aún queda suficiente tiempo y ya escuchaste tus consejos. Ahora solo depende de ti para pasar de curso.